muchas, muchas fotos que todos podéis ver en cualquier momento. A ver, también sabéis que desde el ayuntamiento se ha inventado una guía gastronómica. Digo que sin más, le a la concejala de ayuntamiento, en este caso al alcalde, a Chus Moro, para que me quede los de las noches. Chus, adelante. Como muy bien dice Jesús Merino, Guijuelo se convierte estos días en la capital mundial de la gastronomía del cerdo ibérico. Y no le falta razón. Jesús, en nombre del ayuntamiento te doy las gracias por tu esfuerzo y entrega a la hora de organizar estas jornadas matanceras. Este gran esfuerzo que hacéis ambos tiene que ser reconocido y defendido públicamente. Es complicado poner en marcha esta matanza típica tal y como la celebramos en Guijuelo. De hecho, estamos convencidos de que es la mejor matanza típica que se organiza en nuestra provincia, en nuestra región y en toda España. El pasado 23 de enero, nuestro Museo de la Industria Chacinera cumplió 10 años. Y este es el motivo por el que hoy nos hemos reunido aquí. Quiero destacar que el museo cumple su 10º aniversario y lo hace, afortunadamente, gozando de muy buena salud, con unas grandes expectativas de futuro por delante. No en vano, a lo largo de esta década, más de 35.000 personas han recorrido estas salas para conocer mejor el proceso de elaboración de nuestros productos ibéricos. Algo que es muy importante, y es que decir José Manuel Parada en el mundo de la televisión, de verdad, esto lo digo precisamente para los más jóvenes que no lo recuerdan en televisión, haciendo un programa que ahora nos lo dirás, pero yo creo que el dato de audiencia que hacía tu cine de barrio era ahora imposible ni de imaginar, por encima. ¿Molesta a alguien? ¿Estáis todos? Cuenta con esto. Cuidado con el peinado, ¿eh? ¿Para qué me he ido yo a la peluquería? Jesús y la gente del ayuntamiento, que nos encontramos año tras año en Fitur, siempre era, el año que viene tienes que venir. Y decía, vale, pues el año que viene. Y el año que viene siempre era el año que viene. Pero ya este verano, pues Jesús dijo, no lo vamos a dejar para Fitur. Y dice, oye, resérvate fecha, porque de este año ya no pasa. Y dice, y digo, vengo a Guijuelo, ¿y cómo me atrevo yo a hablar de la matanza y de las cosas de Guijuelo a gente que viene como mi compañero durante tantos años? Y yo, que es la primera vez que vengo a Guijuelo, digo, ¿y cómo le digo yo a esta gente sin que se me moleste que vengo a la tierra donde hay los mejores cerdos del mundo? Le pedí permiso, digo, yo tengo un compromiso con Guijuelo y me voy allí a hablar de los cerdos, a hablar de todos los productos que da el cerdo, del jamón, del lacón, del chorizo, del salchichón, de las androllas, se me olvida, del morro, de la oreja. Y es que lo hablábamos el otro día con mi amigo Jesús, ¿no? ¿Cómo se puede hablar mal del cerdo? ¿Cómo se puede decir nada malo del cerdo si gracias al cerdo este país y otros muchos países pudieron quitar tanta hambre? Pero tanta hambre.